Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a platicar del costo de vida que se tiene aquí en Estados Unidos. Hice una lista de los gastos que nosotros tenemos al mes, como es renta, agua, luz, comida, etcétera, para que más o menos ustedes se den una idea de cuáles son estos gastos y cuando lleguen aquí a este país, si ustedes tienen pensado vivir aquí o etcétera, lo tomen a consideración antes de llegar a este país. Así que empezamos con el video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar me voy a presentar. Yo soy Liz Romero y vivo aquí en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Aproximadamente ya tengo un año, bueno, ya tengo 2 años viviendo aquí en Estados Unidos y creo que es importante mencionarles cuáles son los gastos que se tienen aquí en este país, porque hace ya unos meses hice un video de los 10 trabajos mejor pagados aquí en este país, donde le hablo pues de cuánto es lo que se gana al año con ciertas profesiones, y muchas de las personas que me han llegado a contactar por Facebook o por Instagram me preguntan muchas cosas relacionadas a la forma de vida aquí de este estado de Minnesota. Me han preguntado de costos, etcétera. Entonces me puse a hacer una lista de todos los gastos que nosotros tenemos mensualmente para que ustedes se den una idea, y también les voy a platicar más o menos como cuál es el promedio que se tiene. Y bueno, suscríbanse al canal si les interesa este tipo de información. Les platico de mi experiencia viviendo aquí en Estados Unidos y también acerca de finanzas personales. Y bueno, vamos ahora sí ya a empezar con la lista. Si estoy volteando para acá es porque aquí tengo como que la computadora y anoté una lista de todos los gastos que tenemos. Así que voy a comenzar con el gasto principal, y yo creo que esto es algo inevitable, que es la renta. Algo importante que les quiero decir es que estos son gastos de 2 personas, de mi esposo y yo, así que para que lo tomen a consideración. Creo que pues todo puede cambiar dependiendo cuántas personas vivan y etcétera. Punto número 1 que les quiero decir es que nosotros no vivimos en el centro de la ciudad. Nosotros vivimos un poquito como alejado, como alrededor de una media hora, pero aún así vivimos en unos apartamentos. Estuvimos intentando buscar como alguna casa, pero creo que no sé por qué es un poquito como más complicado, ya que pues son casas más grandes, de 2 a 3 recámaras. Entonces nosotros vivimos en un departamento y nosotros pagamos alrededor de $1,505 al mes en renta nada más. Y quiero comentarles que hay otro tipo de habitaciones, que obviamente hay unos estudios que esos te pueden costar alrededor de $1,100 a $1,200. Y digamos que con apartamentos con una habitación andan rondando entre $1,100 a $1,767. Yo estuve buscando hoy en una página de internet, que igual se las voy a poner por aquí, y más o menos vi que esos eran los precios de entre un estudio a una habitación. Entonces, para que se den una idea, algo importante que deben de considerar es que, por ejemplo, este apartamento donde nosotros estamos viviendo ya viene incluido el refrigerador, estufa, microondas, lavadora, secadora, y también pues adicional viene con un lavatrastes. Pero la mayoría de los apartamentos vienen con lo básico, que con refrigerador, estufa y microondas. Hay otros lugares que también tienen el área de lavado separada a lo que es tu apartamento. En el caso de nosotros ya viene incluido aquí mismo, tenemos la lavadora y la secadora. Entonces pues eso es un poquito un beneficio, algo más práctico, que también pues estamos pagando por eso. Y bueno, nosotros en el lugar, este lugar donde vivimos es de una recámara, tiene un closet, un baño y tiene el área como que la sala y una cocina completa. Algo que tienen que considerar también es que aquí se pagan aseguranzas. Entonces, normalmente para los apartamentos te piden que tengas una aseguranza que te cubra ciertos daños, si se inunda, si se quema o cualquier cosa que llegue a pasar. Y esa aseguranza cuesta alrededor de $125 al año, o de 100 a $125 al año, dependiendo la aseguranza. Yo vi que Liberty Mutual creo que estaba como en $5 al mes. Y bueno, puede que esté como entre $5 o $8 al mes esa aseguranza
para el apartamento. De luz aproximadamente se paga alrededor de $50 al mes en promedio. Igualmente puede subir o bajar en las temporadas donde hay mucho calor, que a lo mejor aquí en Minnesota es a partir de julio, agosto, que son cuando hace mucho calor, y también en invierno que se utiliza mucho la calefacción. Yo me imagino que ustedes ya saben, pero aquí en Minnesota hace muchísimo frío. En invierno podemos llegar hasta menos 23, menos 25, y es importante tener prendida la calefacción porque si no pueden llegar a congelarse los tubos de donde corre el agua y todo eso, y pueden llegar a explotar. Entonces es importante tener prendida la calefacción en la temporada donde hace mucho frío intenso. De agua se gastan en promedio alrededor de $60 al mes. Y aquí es importante que les quiero mencionar que en el luz del, en el recibo del agua se incluyen diferentes cosas, como lo es las luces de la calle, la basura, el gas que utilizamos para cocinar y para calentar el agua, y también el gas de las áreas comunes de los departamentos. Y también te cobran por el drenaje y por la basura. No sé si ya había mencionado la basura, pero algo que se me hizo bien interesante, aquí tengo el recibo, y que se me hizo como que dije, wow, de lo que más se paga es del drenaje. Pagamos alrededor, este mes que pasó, alrededor de $26 de puro drenaje. Y de la basura, del servicio de la basura que vienen por ella, pagamos $18. Y les voy a decir, por ejemplo, de la nada más del agua que utilizamos pagamos $7. Y del gas que utilizamos para calentar el agua gastamos $5 nosotros, o sea, únicamente nosotros. Es decir, que aquí en este recibo lo que más se gasta es del drenaje y del servicio de la basura. Nosotros también tenemos celular, y algo que quiero mencionarles acerca del celular es que hay unas telefonías que obviamente sí son bastante caras, que te pueden llegar a cobrar hasta $60 al mes por persona. Todo va a depender también, creo que si son como familias grandes de 5 personas te cuesta más barato si tienes ese tipo de paquetes. Pero bueno, hace poco nosotros descubrimos una compañía que se llama Mint Mobile, que les voy a dejar aquí. Ellos no están patrocinando ni nada por el estilo. Esa compañía es como prepago, no tienes un plan con ellos fijo de que tengas un contrato por un año, por dos años. Simplemente tú vas renovando cada mes o cada 6 meses. La mensualidad está alrededor de $20, pero si tú pagas adelantado como por todo un año, te pueden llegar a cobrar $15 al mes. Entonces, yo como apenas acabo de empezar, creo que este es mi tercer mes, estoy pagando alrededor de $20 al mes por nada más por el mío. Y Carlos creo que también está pagando alrededor de $20 o $15, creo que le agarró el de un año. Entonces la verdad se me hizo muy buena opción. El internet no nos ha fallado, la telefonía tampoco, hemos podido marcar a México sin ningún problema. La verdad que esta compañía se me ha hecho muy buena. Ellos te mandan el chip a tu domicilio, tú nada más tienes que seguir todos los pasos que ellos te mandan, y y ya tienes instalado el servicio en tu teléfono. Nosotros pues ya teníamos nuestro propio teléfono. Yo les recomiendo que no saquen los planes que son de que te cobran el teléfono y también el servicio, porque terminas pagando muchísimo más por el teléfono. Creo que esas opciones de teléfonos como prepagados o de prepago es mucho mejor, pagas muchísimo menos y tienen un muy buen servicio. Yo les voy a dejar el link de Mint Mobile aquí abajo, y si ingresan por medio de ese link les dan $15 de descuento en su primer mes, o si quieren agarrar el plan de 6 meses o 3 meses. La verdad es que a mí no me ha fallado en lo absoluto. Ahora vamos a hablar de lo que es la comida. Yo les recomiendo mucho que compren en un mercado que se llama Aldi. Ese mercado tiene precios muy muy económicos, y la verdad que no sé a qué se debe exactamente, pero tienen comida de buena calidad, pero servicio, pero también es muy barato. Creo que es más barato que Walmart o otras cadenas de otros mercados de comida.
Y pues eso más o menos te puedes estar gastando en pura comida alrededor, si te sabes administrar bien, todo va a depender del tipo de alimentación que tengan las personas, etcétera. Recuerden que estoy diciendo por dos, de 300 a $400 al mes. Esto, amigos, quiero decirles que acerca de la comida, esto es teniendo, sin contar que vas a comprarte como que chucherías o ese tipo de cosas, pues antojitos. Y también aquí estoy incluyendo como lo que es champú, el jabón, etcétera. Algo muy importante que deben de considerar cuando se vienen a vivir aquí a Estados Unidos es que aquí la salud o los servicios médicos son muy, muy caros. Nosotros en nuestro trabajo tenemos una aseguranza de gastos médicos pero no solamente la empresa paga una parte, la empresa te paga un porcentaje de esa aseguranza, pero tú también pagas una parte. Nosotros en promedio ya, o sea, incluyendo que la aseguran, que el tra nuestro empleador ya paga una parte de esa aseguranza, nosotros al mes por las dos personas pagamos alrededor de $400. Igual todo va a depender del tipo de aseguranza que tú tengas, ya que existen muchos tipos de aseguranzas. Y me gustaría también hacer un video hablando específico de ese tema porque sí se me ha hecho a mí un poquito complicado de entender y creo que sería bueno pues para todos entender más o menos cómo funcionan las aseguranzas, etcétera. Aquí separé el transporte en dos categorías, pues ya va a depender de ustedes qué tipo de transporte tengan. No sé si ustedes ya tengan su propio carro o cómo lo vayan a manejar. Pero por ejemplo, aquí la gasolina cuesta alrededor de $2 por galón a la fecha del día de hoy y el camión o el bus o el transporte público cuesta alrededor de $2 el pasaje y este pasaje te puede incluir como transferencias a otros camiones si es en el mismo viaje, es decir, si de aquí a tu trabajo tienes que agarrar dos camiones, te va a costar igual esos $2 nada más porque tu boletito lo puedes utilizar en el siguiente camión y aún así te siguen contando esos $2. Obviamente, yo no estoy considerando aquí los extras como sería pues el lease del carro, la aseguranza del carro, el parking, porque también el parking aquí en estos departamentos te lo cobran extra si tú quieres, si no igual puedes dejar el carro afuera, no hay ningún problema, ese no te lo cobran. Pero es importante que consideren las aseguranzas que son obligatorias y pues el lease del carro o no sé si ustedes tengan su carro propio, etcétera, o si quieren usar transporte público, esa es otra opción. Aunque aquí en Minnesota, la verdad, yo siento que no es muy recomendable en invierno, porque en invierno se pone muy, muy, muy helado. Y pues puede ser difícil para ti salir a esas temperaturas y caminar, aunque digo, estar mucho tiempo exponiéndote a ese clima. Y también algunas veces, pues cuando hay tormenta, etcétera, pues no hay función del transporte público ni nada de eso. Y pues bueno, considerando todos estos gastos, nada más los básicos que les mencioné, nosotros gastamos alrededor de $2,480 al mes, que pues dividido entre los dos sería alrededor de $1,250 por persona. Para que vean que se gasta muchísimo dinero aquí en este país, no es únicamente si puedes llegar a ganar muy bien, pero si no te administras y si no sabes pues la manera de cómo ahorrar dinero, puedes llegar a gastar mucho, mucho dinero. Hagan sus presupuestos, saquen sus cuentas y bueno, me gustaría saber las personas de otros estados qué es lo que piensan, si es más o menos similar lo que viven en sus estados. Por ejemplo, yo estaba platicando con una amiga hace unos días y ella me dijo que en Las Vegas ella pagaba de renta muchísimo menos por un apartamento más grande y más o menos de la misma gama. Y obviamente, amigos, que todo va a depender en los departamentos, la zona en la que vivas. Hay veces zonas que hay mucha delincuencia o que pues no está tan seguro. Y pues obviamente va a costar muchísimo, muchísimo menos la renta del apartamento. Yo les quiero comentar una experiencia que tuvimos. Es que fuimos a un apartamento pues cuando recién estábamos buscando y creo que ese estaba como alrededor de $1,000. Y la verdad es que a mí no me gustó nada porque en cuanto entrabas te daba un olor pues muy feo
algo que, pues, a una hierba, pues, mágica, ¿no? De este color. Y la verdad no me gustó para nada, estaba muy sucio y no sé, no me dio como una muy buena impresión como de que íbamos a estar a gusto ahí. Entonces es importante que vayan y vean los departamentos por sus propios ojos, porque a veces las fotografías que ponen en las páginas de internet de la renta, pues son retocadas o a lo mejor son fotos de cuando recién abrieron los departamentos, etcétera. Y pues tengan eso a consideración. Si les gustó esta información de este video, ayúdenme con su like. Se los agradezco muchísimo para que YouTube pueda recomendar este video. Y bueno, suscríbanse al canal, no lo olviden, para poder platicar experiencias de finanzas personales. Y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Sale, bye.